Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a un nuevo podcast. La verdad, esta vez traigo un episodio que muchos, fíjate, yo tenía muchas ganas de grabar con una persona como el invitado que tengo el día de hoy. Porque muchos me comparan con él o con gente de su tipo. Tengo aquí a mi camarada José. Ah, es tocayo, fíjate, me acabo de dar cuenta de esto, tocayo. Yo Acaba de también me caer llamo en cuenta que le cayó Luis. José Rodríguez, allá se dice. El Che. Y no es el Che Guevara, No. Soy ¿verdad? el Che. Che. No, con que no sea Chela, güey, porque ya, ahí sí, ya está Por eso, ocupado, yo soy Che, güey. Che. Che. Carnal, ¿cuántos años tienes, güey? 25. 25. Estás más morro que yo, güey. Oye, ¿eres de aquí de Hermosillo? Soy de Cananea. De Cananea. Simón. Allá naciste y ay, ¿cuántos años te viniste para acá? Pues toda mi vida he estado viviendo allá, nomás aquí en Hermosillo me mudé en diciembre. Ah, ok. Pero igual sí había visitado la ciudad, Ok, así ibas y regularmente. venías Simón, acá. Toda tu Simón, infancia. pero más que nada pues en Cananea. ¿Y tenés familias de aquí y allá o cómo? Simón. Ok. Va, va, va. Tengo a mi tía, bueno, que es como mi mamá. Aquí y a mi tío, igual que es como mi papá. Simón. Y allá en Cananea, pues ya tengo a tíos y así nomás. Ok. Aquí nomás están los más importantes para mí. Ay, los demás que se Sí, los demás se pueden ir a la... hagan. Ay, huevo. ¿Y cómo fue tu infancia, güey? ¿Toda madre Pues acá? ¿Eres de normal, ¿no? Maloso? Pues sí, era bien Sí. cagazón, la neta, sí era bien de manos. Y fue. Se me hizo muy larga la infancia, porque digo, los primeros 23 años de la infancia son los más difíciles, Los primeros 23 años de... Ok, está buena esa. puro Para mí pedo. fueron mis primeros 18, güey. Fueron, ya, a partir de los 18 ya, fue un desmadre. Oye, pero si es desmadroso y en la escuela, te iba mal Pues, acá. o sea, tampoco no de que quebraba vidrios, o sea, siempre fue muy inquieto, pues, de que siempre andaba buscando qué hacer con quién, o que, o sea, Okay. de perdida en el salón, siempre fue como que me la llevé con dos cabrones, que éramos tres. Estoy yo dinámico acá. Sí, acá, de que para todos lados, y los recreos, éramos los que a ver quién le pega más gente con la pelota. Okay. Y luego salí corriendo porque ahí vienen por ti y así. Ah, Y luego ya en la okay. secundaria fue más tranquilo porque pues ya en la secundaria ya estás más engorilado todo el mundo y pues ahí sí te pegan una vergüenza. Y no estás muy alto que digamos, Sí, igual no, pues que yo, tampoco soy el Rich acá de que güey. como para poderlo andar haciendo de pedo, ¿no? Pero Richie no trae nada, güey, nomás es Pero pues está bien puro grandote el fachada, güey, ¿no? Sí, como quiera que sea, sí, sí la piensa la gente güey. que no. Ah, huevo. Oye, pero, bueno, entonces sí le bajaste un buen. ¿Y eras novia acá, güey? Pues no, siempre fui muy fiel a... Ah. con la que brincar. Bueno, pero tuviste varias novias, es a lo que me refiero. No, O fíjate. bueno, más una acá. Pues sí, yo creo que, a ver, son dos nomás acá las que... Y más o menos porque nunca fue nada oficial. Okay. Pero sí, se han sido dos morras nomás. Que han estado como que relacionadas sentimentalmente, así, machine, porque también, como que era... Sí soy bien abierto, pero en ese aspecto no, ¿sabes cómo? O sea, es Okay. como que sí me tengo un sistema de autoprotección acá, Simón. que prefiero no meter mucho sentimiento así con las personas, ¿no? Porque Okay. pues igual Hija, nunca lo que duran. vamos, chingue su madre a la verga, sí. Pues sí, porque Okay. a lo que vamos, ahí están tus 500 pesos. Ya, huevo, ya a partir de qué edad empezó todo ese pedo. De lo O de las sea, morras. Simón. No, pues en la secundaria. En la secundaria. Sí. Fue la primera acá. Sí, porque yo estuve en una casa hogar también, ahí en Cananea. Okay. De hecho, precisamente en cuanto entré a la secundaria, Ajá. me metieron a una casa hogar y ahí conocí a alguien. Ay, pues típico, pues, o sea, estás viviendo y luego no son nada familiares, ni la conocía ni nada.
Y ahí, hasta la fecha todavía le hablo a ella. Okay. Pero, o sea, de hecho, ella fue la primera y todavía le hablo, pero pues igual le habían alejado acá. Okay. Y después ya pasaron un chingo de años y como a los 20 ya volví a, ay, ya volví a como que relacionarme con otro amor. ¿Cuándo te amo? O sea, ¿No? digamos que a los 13, 14 fue la primera y hasta los 18 o 19. O sea, no es sentimental, no es como. Pues sí, por eso Por prefiero eso no. no, por eso Ajá. no. Precisamente es por eso no quiero la verdad. Exactamente, o sea, Ok. precisamente porque sí soy bien sentimental, mejor prefiero Huevo. No no involucrarte. indagar en esos bosques. Ah. Huevo. Y en la prepa, digo, perdón, en la secundaria, ¿cómo es? O sea, pues eras desmadroso, pero saliste bien de la secundaria. Sí, ¿O no batallaste? pues con la escuela no he batallado nunca, o No, sea, nunca. dentro de lo que cabe, ¿no? Porque Okay. obviamente sí hay un chingo de materias que sí me daban una putiza y hay otras que se me hacían bien fáciles. Pero siempre salí bien en la ¿Hasta escuela. qué escuela ya tuviste? La prepa casi la Hasta termino. casi. Sí, en sexto semestre me salí. Okay. O ¿Y sea, cuál fue sí, el fue un motivo? casi acá. ¿Cuál fue el motivo? Pues pedos así acá de adolescente inmaduro, por así decir. Ok, de que, ah, ¿para qué chingados ya termino sin ir? Sí, luego pasó una situación ahí con mi papá. O sea, falleció, por así decirlo. Sí, Ajá. falleció. Y pues ya, yo dije, no, pues ya la chingada. Porque después de la casa, pues ya me tocó vivir con mi papá, por fin, ¿no? Por así decir. Y duré dos años ahí nomás y luego ya, pues falleció. Y fue antes de salir de la prepa y dije, no, pues ahí estuvo ya con todo. Y fue como que una etapa bien oscura de mi vida porque era muy negativo yo con todo y con todos estaba enojado y todos tenían la culpa, menos yo acá. Okay. Y de ahí pues fue como que un chingo de serie de cosas que empezaron a pasar como un efecto dominó que nació a raíz de que yo me salí de la escuela. Luego ya vino el tabaco, vino, o sea, vinieron todas esas pendejadas que pues no están bien, ¿no? Porque ahorita Sí. digo, no mames, si hubiera aprovechado ese tiempo para hacer otras cosas, ahorita anduviera más tranquilo, o sea, no más feliz, porque ahorita soy bien, así bien encabronadamente bien feliz, y estoy bien orgulloso de todo lo que he hecho y de lo que no, pero si me hubiera puesto pilas, anduviera más tranquilo, pues porque ahorita ya es como que más presión, ya tengo más edad, ya tengo que estar más centrado, ya tengo que, ya no me puedo andar con pendejadas, y es como que, chale, sí son como 5 años de mi vida que Tiraste la basura sí, que total. las tiré a la basura por estar de resentido. O no, si son más años, cabrón. Son como Sí. 6, 7 años acá que anduve aquí y allá. A mí me pasó algo parecido precisamente también en la prepa, o sea, como que me dieron de baja de la prepa acá y ah, me tomé un año sabático, dos. Entre una disque prepa, güey, iba, no iba, o sea, también así, güey, bien desbalagado. Era nini totalmente, hasta que conseguí un empleo y más o menos como que agarré rollo, ¿no? Simón. Oye, pero, pues, bueno, devolviéndonos un poquito, a ver si quieres, ¿no? Y si no, no hay ningún problema. ¿Cuál fue el motivo por el cual entraste a una casa hogar, güey? Por mi hermana. Por tu hermana. Sí. O sea, porque soy cuate yo. Entonces, Okay. cuando oh, es que soy es un putero de cosas, güey. O sea, está bien profundo todo porque, guacha, yo soy cuate, ¿no? O sea, nací con mi hermana. Y ponle tú que 2 años nomás vivimos juntos acá como familia, por así decir, mi mamá, mi hermana y yo. Y ya después de los 2 años, pues nos separamos. Todo se separó acá, explotó acá. Mi hermana por un lado, yo por otro lado. Hasta en la secundaria fue cuando, bueno, entrando a la secundaria, fue cuando mi hermana llegó aquí con mi tía esta que digo que es como mi mamá. Sí. Le voy a decir que es mi mamá. Y llegó a la casa acá con nosotros porque se había peleado con mi mamá y ya no quería nada con ella. Y pues no, pues fierro, vengas. Nomás que ella ya estaba bien maleada, o sea, muy mal acá, pues sabes cómo, porque vivir con mi mamá, con mi jefa acá, siempre fue de que en las colonias más marginales que te puedas imaginar acá, con
y una cultura bien pa' la chingada, que, o sea, de que a los 13 años mi hermana empezó a fumar, a los 12, porque vivía con mi jefa. Entonces ya cuando fue a vivir con nosotros, ahí con mi tía, pues ella ya iba bien, bien Bien. mal, pues acá, de que no empezó la secundaria a tiempo. O sea, yo cuando estaba en primero, ella apenas iba para sexto de primaria acá, y yo ya iba para primero de secundaria, ella para sexto, y luego no iba a la primaria, y luego la encontraron una vez fumando dentro de la primaria. No, man. Entonces, un cagadero así de la jodida, que de a huevo se metieron los del DIF, así Sí. acá de que, oye, no es normal este comportamiento en una niña, y lo de esto, y lo de esto. Había días que decía, voy a ir a la escuela, y no iba. ¿Y tu papá no podía interceder ahí? No, porque mi jefe siempre estuvo bien distanciado, o sea, estaba bien raro la relación. De perdida conmigo, no, porque con ella como que sí hablaba más o menos. Conmigo sí, siempre fue más larga la distancia. Con mi hermana sí la trataba como que de enderezar, pero ella nunca se dejó por nada del mundo, hasta que ya le dijeron, no, pues que sabes que vas para la casa hogar porque, o sea, estás haciendo demasiados desarreglos, pues. De que por la mayor razón fue que iba, según esto, iba a la escuela y no llegaba, pues se iba a la chingada. Y a la hora de salir llegaba a la casa nomás. Y así como 2, 3 veces ya. Ella dijo que si yo no me iba, ella tampoco, y que le hicieran como quiera, porque se podía escapar y hacer un cagadero. Y ya pues me metieron en el caso hogar junto con ella. Y ahí estuve 2 años también. Y ella 6 meses acá. No la aguantaron. No mames. Neta, no la aguantaron. Pero igual yo, al principio sí estaba bien así de que yo le echaba la culpa y estaba bien enojado con ella. Hasta que luego ya le agarré como que cariño a la casa baraja, porque bien genuina la gente, así como que niños que en realidad no tienen nada en el mundo, así, o sea, niños que en realidad ni papá, ni mamá, ni tíos, ni nadie, así que navidades, cumpleaños, Sí. y que ellos deciden ser sus propias familias, y que en cada cumpleaños lo hacen el mejor pinche cumpleaños, cada navidad lo hacen la mejor navidad, gente totalmente terceras, así entre ellos. Sí. Fue cuando empecé a ver eso, dije, órale, no estoy tan jodido, porque pues aquí es puro pinche amor, así por donde quiera, es puro, puro amor. O sea, las comidas a veces era de que del DIF, pero las doñas que cuidaban ahí, acá de que, ay, me traje tortillas de mi casa, o me traje tal de mi casa, de tan chingona que era la convivencia, y ya ni ganas de salir te daban, pues, nomás de la casa a la escuela, y de la escuela igual, así. A huevo, chingón, ¿no? O sea, y como dices, o sea, les dan ese amor que necesitan y ese como que esa atención que necesitan se las dan y pues qué chingón que puedan pasar momentos cuidados, ¿no? Sí, la neta sí fue muy buena tribu ahí, la neta, lo que es. Cuidado. Y por ejemplo, ¿cómo será de que pueda tu papá sacarte de ahí o? Porque yo me escapé. Okay. Ya, ya después de los 2 años dije, ya cumplí mi condena. O sea, ya, yo ya me voy. Como prisionero, Simón, ¿le? yo cumplí, yo ya me voy. Y lo buscaste. Y lo busqué y me fui directamente a su casa. Cuando llegué, ese día está. Me acuerdo bien cabrón, porque fue una de las lecciones bien cabronas de mi vida, así de que no hagan las cosas a lo pendejo, y vale más andar bien trucha con todo. Porque yo, por impulsivo, acá nomás agarré una mochilita, así como el chavo cuando se va de la vecindad, así nomás, y ahí ya me voy bien enojado. ¿Cuántos años tenías? Y tenía 15, Okay. sí, tenía 15. Ya llegué a la casa de mi papá, y él estaba ahí, creo que estaba lavando su carro. Y voltea y me ve y me dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Me dice. Y yo, no, pues que ya me vine a vivir con usted, apa. Me agarró, me subió al carro y me llevó otra vez a la casa de acá. Y yo, ah, pinche fato culón, me has traicionado. Y me dijo, no, es que mira, no es así el pedo, pues, o sea, si en verdad te quieres de esto, pues yo tengo que pelear tu custodia. Y tu tía también está en ese proceso. Porque mi tía me quería con ella. Y si yo me quería ir con mi papá, él tenía que pelear mi custodia, porque en ese momento yo legalmente era de la casa hogar, pues ahí, Okay. era del gobierno, por así Sí, sí, decirlo, ¿no? Y pues, guarabara la cuchara.
se hicieron los trámites y se logró. Qué y ya cool. Bien contento, yo ya me fui con mi papá y ya viví ahí feliz. ¿Duró mucho el proceso? Sí, fueron como unos 4 meses. Ok. De que... Desde que te intentaste salir. Sí, de okay. Que mi escape acá. Que... Ajá. Chale, la traición, ¿no? Ni pedo. No, pues está bien. Oye, hermano, y bueno, sales de ahí y... Bueno, ya entrando un poquito más en tema, güey, ¿cómo se da lo de tu accidente, güey? Yo tenía 5 años. 5 años. Sí, mon. Ok. Bueno, sí, 5 años. Oficialmente tenía 4, pero ya tenía como a 3 meses de cumplir 5, ¿no? Uh-huh. Y era en invierno, allá en Cananea. Mi abuela paterna fue la... Pues de parte del lado, de por el lado paterno es el más, ¿cómo se el dice? Lazo más, más unido. Unido que tengo en la okay. Familia, ¿no? Porque el lazo materno no tengo ni madres de nada. Y pues con mi abuela había fines de semana que me llevaban, hasta hace una semana, 2 semanas me quedaba ahí. Y en esa temporada que me llevaron con ella, dio la mala suerte de que mi abuelo salió malo el corazón. Y tenían que estar yendo constantemente a Agua Prieta. Ahí luego, de Cananea está como 1 hora, 1 hora y media. Sí. Y se la llevaban así. Y yo me la llevaba mucho con un tío que tenía 15 años en ese entonces. Él tenía 15 y yo tenía 5, ¿no? Y en una cirugía de mi abuelo, se tuvieron que estar toda una semana ya. Y yo estaba en la casa de mi abuela junto con mi tío, pues. Okay. Nos íbamos a quedar 3 días solos porque luego ya se iba a ir otra tía ahí con nosotros. Todo un desmadre ahí, solamente porque mi abuelo andaba mal, pues. Entonces, todos se daban turnos de que para ir a visitarlo, quedarse allá y regresarse. Y la casa ahí en Cananea, pues, no se podía quedar sola. Estaba mi tío y pues yo ahí con él y nos echaban vueltas. Un día antes de mi accidente nos fuimos... Ahí enseguida con una vecina, porque mi tío andaba de cabrón, ya tenía 15 años, se vale. Y ahí estábamos, ahí nos quedamos a dormir. Y en la mañana siguiente fue cuando todo valió queso, porque como hacía un chingo de frío, nos levantamos bien temprano, nos fuimos ahí. Luego nomás nos brincamos de una casa a otra. Mi tío dijo, no, pues que voy a atizar la estufa de leña. Y yo, pues todavía como que dormido y despierto, fui y me clavé en el cuarto de mi abuela. Porque ahí era donde estaba la televisión, prendí la tele, me puse a verla y me quedé dormido. Totalmente okay. Me quedé dormido. Y del otro lado andaba el otro güey haciendo faramayas con gasolina, el pendejo. Con todo respeto, ¿no? Pero pues sí, qué pendejada. Y de quererla prender así con gasolina, pues. Entonces agarró el bote así directamente. Es la versión que él me cuenta, ¿no? O sea, de que sinceramente, así un día que se sinceró y me dijo, así, así, así pasó. Agarré el bote, le echa directamente donde ya estaba prendido adentro y se le prende el bote. Y así enfrente de la estufa de leña estaba la puerta del cuarto de mi abuela. Pues. Y nomás tiró el galón de gasolina, ya prendido así, lo tiró para atrás y cerró la puerta. El paniqueado pues nunca me vio ni tampoco tuvo tiempo, ¿no? De averiguar, pues o sea, traes un bote de gasolina encendido. Pues obviamente lo quiere soltar, ¿no? Y él lo que hizo, nomás lo aventó para atrás, cerró la puerta. Y ya cuando tronó fue en cuanto desperté y empecé. Y ya no hubo vuelta atrás, pues porque tronó el bote de gasolina y empezó a quemarse todo así de volada, las cobijas, el colchón, el mueble de la tele, todo. Ya no podía salir por la puerta ni por la ventana, porque la ventana de esas antiguas, así que cuadritos así nomás de vidrio. Sí. Pero que el fierro es fierro, o sea, no, un niño de 5 años no le iba a hacer nada, pues. Yo creo que ni quebraba los vidrios. Y entonces, pues, ya no pude salir. Y se incendió y valió madre. Y hasta que los vecinos se pusieron pilas, empezaron a echar agua, empezaron a quebrar la ventana. Principalmente se fueron sobre desde la ventana. Sí, que era lo más difícil. Más, O sea, era por donde me podían sacar cincho, pero era más difícil pues que tumbar la puerta y dejar que toda la casa se quemara nomás para sacarme.
y quebraron los vidrios. Alcanzaron a hacerle algo a los fierros de los cuadritos. Y se intentó meter uno primero, pero estaba medio gordito. Y el hoyo donde hicieron, el hoyo que hicieron para que entraran, era muy chiquito y tenía vidrios. Entonces cuando dijo, no, no quepo, quiso salir y se cortó toda la panza así acá. O sea, y ahí fue otro pinche pedo porque la ambulancia que había llegado por mí Yo atendió a él. lo atendió a él porque pues se cortó toda la panza, pues Sí. porque pues, la desesperación de saber que hay pues un niño ahí en ese cuarto y el instinto es meterse a salvarlo. Se quiere meter y vale madre, claro, pues se corta todo, la ambulancia pues se lo tiene que llevar, le hacen otros chingazos y para entonces yo ya no estaba gritando, ya no se escuchaba nada y, o sea, ya todos dijeron, no, pues, ¿qué pasó? Pues ya se ha de haber muerto, ya calaqueó este güey. Hasta que viene un señor que vivía enfrentito, que era taxista, pero estaba bien delgado. Y llegó con una toalla así acá envuelta en la cabeza, mojada acá. Y ya le dijo a todo el mundo, quítense a ver si yo quepo. Y si cupo, dice. Entró muy bien, hubo un chingo de humo. Todavía lumbre, sí, y no me veía por ningún lado. Y la toalla se le empezó a calentar, o sea, y empezó a sentir bien cabrón el vapor. Ya no podía respirar bien, dice. Y ya iba para afuera, o sea, se dio por vencido, que dijo, no, pues ya no lo encontré. Y ya estaba en riesgo su propia vida. Entonces, antes de salir, él también me. O sea, todo esto que estoy contando son cosas que a mí ya me. O sea, que me dijeron porque las averigüé, machine. Sí. Antes de salir, o sea, dice que vio que una man, un, mi mano así debajo de la cama, así. Antes de salir. Y de volada me jaló, se quitó la toalla de él y ya me sacó. Y como ya no había ambulancia, pues ya tenían un carro ahí esperando, ¿no? Ya, me subieron al carro y fuga. No me Ahí. pudieron hacer nada porque en Cananea, pues esos entonces, muy a fuerzas había una Cruz Roja. Sí. Y los hospitales, pues, de que eran de mineros y así, ¿no? Y entonces en la Cruz Roja dijeron, no, pues, para Hermosillo. O sea, aquí no le vamos a poder hacer nada. Sigue vivo, es la buena noticia. Pero aquí no va a durar, o sea, aquí no la va a librar, para Hermosillo de volada. Y ahí fue cuando ya entra mi tía directamente en mi vida porque de ahí, de ese momento, ella ya no me soltó, pues. Así, desde que yo ya estuve a punto de morir acá, ya nunca me volvió a soltar. Se subió ella conmigo a la ambulancia. Y ya, venimos para acá, para Hermosillo. Okay. Ya aquí te atendieron ¿en dónde? Yo pensaba que era en el San José, pero en el San Benito, algo así. No, San José no existía en ese entonces, creo. No sé si No, existía. según yo no. San Benito. Ahí San también, Benito. según. Ahí ya me habían dado por muerto también. Ahí en el, cuando llegaste al hospital te Sí, o dijeron. sea, que nada Okay. mames, o sea, hicieron el viaje de Oquis acá, la neta. Mm. No la va. Ya no la cuaja, está muy chiquito, está muy grave. O sea, ya está de Oquis el güey. Okay. ¿Y cómo fue? O sea, bueno, supongo, no, obviamente no te acuerdas, pero no te han platicado más o menos cómo fue. O sea, te estuviste internado cuánto tiempo. Pues dicen que aquí en Hermosillo estuve 3 días nomás. Okay. Así hasta que. Ponle, llegamos un día, ese día le dicen a mi tía, no, pues no la va a cuajar, la verdad. Se empieza a mover para decir, ok, aquí tampoco me lo quieren atender, porque no pueden. O sea, porque mi tía tiene esa mentalidad así de que si alguien le dice que no se puede hacer es porque esa persona no puede hacerlo. Siempre habrá alguien que algo Que pueda se hacer, o pueda. sea, siempre va a haber alguien que sí va a poder, pues. Siempre hay solución, solo hay que encontrar a la persona correcta. Exactamente, entonces desde ese momento mi tía, súper rifada, quién sabe dónde sacó tanto espíritu, se empezó a mover por todo Hermosillo a ver contactos de qué hospitales, bueno, aquí en Sonora no, en Guadalajara, a dónde. Para el tercer día se topa con Inés Casas, que fue la pieza clave de que yo todavía ande aquí, porque supongo yo.
si me hubieran entendido aquí en México, no lo hubiera cuajado, porque sí era muy, 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 muy cabrón muy delicado mi caso, porque, o sea, los pulmones ya estaban casi cocidos de tanto humo, eran quemaduras de tercer y cuarto grado en la cara, mi nariz me la hicieron ya con los años, también un chingo de cicatrices de la cara, hasta los párpados, o sea, estaba bien, bien difícil el caso. Si me hubieran querido atender aquí en México, no anduviera aquí hasta que conoció ahí en ese caso a mi tía, que le dijo, no, pues para Sacramento, California, a Reiners. Y ahí me salvaron. Y gracias a ellos aquí ando. Okay, ¿y cuánto tiempo estuviste allá? Estuve hasta los 16 años yendo. Okay. ¿Ibas y venías? Sí. Y venía de Parecía Cananea lo para del allá, ¿no? Iván, ¿no? Con que iba y venía. Bueno. De Cananea a Sacramento y Sacramento A igual. pesar de no te o tenías visa en ese momento, Pues era. era permiso, como Sí, un era tipo de una permiso, visa sí. humanitaria, se llamaba algo así. Sí. Permiso Y humanitario. eran o sea, ibas a tratamientos, ibas a consultas, ibas Sí, a todo ese proceso a... Okay. de primero, cuando estuve internado los 4 meses, los primeros 4 meses, de que 2 estuve en coma y los otros 2 ya fue de pura recuperación. Y hasta que dijeron, ok, ya pueden regresar a Cananea. Porque pues mi tía en Cananea dejó a su familia, o sea, dejó hijos, dejó esposo, dejó trabajo por mí, así. Y está bien, se justificaba, ¿no? Todo el pedo, Sí. pero ella también tenía sus responsabilidades y en cuanto le dijeron, no, pues ya se puede mover, pues que se mueva, dijo. Okay. Y yo, todavía de esos ratos sí me acuerdo también, Machine, porque era de que yo estaba, no, no, yo no me quiero mover. No, yo no quiero esto. No, no me quiero bañar. No, no quiero hacer pendejadas. Porque todo me dolía, pues, o Okay. sea, caminar dolía, respirar dolía. ¿Qué chingados iba a querer viajar, me entiendes? O sea, China. y peor que me dijeron en camión. Y yo sin saber una puta idea de dónde estaba y por qué estaba, o sea, yo no quería, pues, y mi tía, es que si ya te dijeron que te puedes mover, muévete. No, no quiero. ¿No quieres o no puedes? No, no quiero. Ah, para mí que no puedes. Es la típica acá de. Ah, no puedes, pinche. No puedes. Y ahí puro impulsarme, puro moverme, puro pues atacar el orgullo, como tú dijiste en el capítulo Sí. anterior, ¿no? Cuando te pegan en el En orgullo el orgullo. es cuando más te quieres Cuando mover, pues, o sacas lo sea, es cuando mejor. dices, ah, a Simón. ver, así no, cabrón. Y sí, pues, al final termina sacando tus mejores versiones en base a los Y el peores dolor problemas, va a las. disminuyendo, güey, cada vez. O sea, Ajá. al grado de desaparecer. Cada vez es más fácil todo. Pero, y bueno, yo pensé que tu accidente había sido mucho tiempo después. ¿No te costó trabajo cuando entraste al kinder, a la primaria? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Porque los niños son niños. Y los niños dependen mucho de lo que les enseñan en sus casas. Así es. Y de cómo en sus casas se expresen de las personas. O sea, es como, por ejemplo, en Cananea es bien típico la mentalidad de ay, ahí va la greñuda, de ay, ahí va el virolo, ahí va este, ahí va el otro. A todos le ponen apodos despectivos, pues. Sí. Aunque al final es un modismo de andarse tratando entre las personas. Pues que esté un niño expuesto a ese tipo de comportamientos, al final es muy, muy tóxico y muy negativo para ellos. Porque yo, cuando regresé a Cananea, yo lo primero que quería era ver gente, o sea, niños. Yo quería hacer compas, pues, o sea, yo no quería estar encerrado en la casa. De por sí ya estaba bien cabrón estar soportando todo y me tenían bien medicado. Así que como que era más, me valía madres, pues, así yo nomás quería conocer niños y hacer compas y todo. Y le estuve en ese que me metieran en la primaria. Y mi tía de que no, de que
No, yo te podemos dar estudio aquí, le podemos contratar a una maestra que venga todos los días y te enseñe más a gusto. ¿Para qué quieres andar allá en el sol, en el viento, correteando? Y yo, güey, es exactamente lo que quiere todo pinche niño, güey. Quiere estar en el sol, quiere estar correteando, te quieres caer y levantarte y que te pateen, no hay pedo, pero pues quiere salir, güey. Y mi tía queriéndome convencer de que era más chingón estuviera dentro de la casa que en la escuela. Y yo, no, bien aferrado también. Es cosa buena y mala de que siempre he sido bien aferrado. Hasta que me dijo, ah, bueno. Pero me dijo, tienes que saber que va a estar bien, cabrón. O sea, te van a ver mal. Probablemente se asusten. Probablemente ni te quieran hablar. Y luego, pues, es apenas el primer año de la primaria. Y yo me acuerdo que para esos entonces yo dije, bueno, ¿qué tan mal me veo? Y duraba horas viéndome en el espejo así, ¿verdad? Horas, y me grababa la cara y me grababa hasta que decía, güey, no es para tanto. Pero luego me ponía una máscara que era de acrílico, que era que me tenía que poner de huevo. Y ahí sí cambiaba mucho la cosa, ¿sabes? Como porque eran quemaduras recientes, o sea, fresquitas. Que con esa máscara se veía más cabrón porque se quedaba el sudor, pero era muy necesario para las cicatrices, pues, o sea, para que me quedara más lisa la cara y que no me quedara un solo bulto de cicatriz. O sea, llevaba máscaras de acrílico y de látex, o sea, cosas que de a huevo necesitaba llevar. Y yo aferrado queriendo ir a la primaria, pues. Yo así aferrado que quería ir a conocer niños. Y mi tía como que en su sentido maternal acá me quería proteger tanto que me decía, me quería engañar, pues no me quería decir la neta, te va a ir mal porque te ves muy, muy diferente a los demás y te van a repeler. Y dicho, y, o sea, yo no sabía eso hasta que, bueno, pues date el tiro. Fue el primer día de clases de la primaria, llego bien contento yo con mi mochilita. Y la verga, güey, así de la verga. Horrible, así, horrible. ¿Cómo me sentí ese día acá? Que llegué, voltean, pegan un grito todos acá y salen corriendo directo con la maestra acá. Y ya la maestra, no, ¿qué? Y, ah, pues yo me llevaba a mi tía, ¿no? Y se volteó mi tía y empezó a llorar acá. Vámonos, me dijo. No, ¿qué por qué? Le dije, vámonos, llorando así me decía, vámonos. ¿Qué chingados? Vámonos. No, no, ya estoy aquí, aquí me voy a quedar. Y ya la maestra como que dijo, no, pues ya está aquí, aquí se quiere quedar. Se levantó, bueno, les presento a su compañerito, se llama José, va a ser nuevo. Y todos, no, súper cagados así acá. Una semana, 2 semanas, así de que yo llegaba con toda la buena vibra. Y pues natural, pues es que ahí a quién chingados le echa la culpa, pues, o sea, Sí, ¿no? es natural, es un niño. O sea, si un niño de repente les, güey, los niños se asustan con sus sombras, mamón. Sí. O sea, ¿cómo no se van a asustar de, pues, de Sí, no, uno? no puedes culpar a alguien. Exactamente. No, no se escucha. Y pues así, todo un proceso hasta que nomás les empecé a caer bien, yo creo. Porque de repente ya me hablaba uno, el Amisaday fue el primero. Que si llegas a ver esto, eso es todo un cabrón él. Porque Ya fue mi eres primer la compa. verga, Acá, no, pinche verga. No, güey, fue mi güey. primer compa en la vida. Porque él llegó y se me acercó acá. Él llegó y se me acercó y me dijo, ¿qué vas a hacer en el recreo? Y yo así bien sorprendido de que me estuviera hablando. Nada, le dije. Y él me dijo, pues, vamos a hacer nada ahí abajo de aquel árbol, ahorita el fierro. Y de allá no nos separamos toda la primaria. Hasta que se tuvo que ir a San Luis Potosí ya saliendo de la primaria. Pero gracias a él, es de que también se me hizo menos fea los primeros 3 años de la primaria. Porque él era de los que, ya deja de estarlo viendo, cabrón. Y lo, toma, ¿cómo era? Tómenle una foto mejor. Y se pegaba el tiro que yo no me quería dar con nadie.
Okay. Así acá había un sobreprotector acá. Y yo decía, güey, pero ¿y por qué? Pues, o sea. Hasta que luego ya su misma familia de él me dijo, es que no, güey, es que eres muy bueno, te vale madre, eres bien lanzado. Y yo, pues qué virtud, pero. Pero pues será como para que me anden salvando todo el tiempo. Eso es una manera de sobreprotección, ¿no? Sí. Pero que al final de cuentas ayuda, te voy a decir algo, o sea, te da la seguridad, güey, de, pues yo también la puedo hacer de pedo, ¿me entiendes? Yo también se la puedo hacer de pedo, ya estoy viendo, güey. Sí, te lo hice, te lo hice. Sí, porque sí o no, que es lo más, o sea, pueden pasar 70 años, güey, pero nunca se te va a quitar eso de que si te están viendo fijamente, ¿cómo castras, sí o no? O sea. Yo lo he aprendido a controlar, güey. Te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, si es un niño, ya no me hago así, ¿no? Es como, no. Porque no te puedo decir nada, es un niño, güey. ¿No? Exactamente. Entonces yo no me hago así como, ¿no? O le sonrío o algo. Ya si lo veo más grandecito, así como, güey, tú no te ves como que. Como que no puedas llegar a entender. Es nomás fijar la mirada así. Hacer Simón. contacto visual permanente y van a hacer. La neta, güey, a mí me han incomodado más señoras que niños. O sea, fuera Exactamente. de la etapa de la primaria, ¿no? Porque pues ahí yo ya sentía, veía las cosas y las sentía mucho, muy diferente Sí. a ahorita de adulto. Porque ahorita de adulto me molesta un chingo más que sean señoras o señores los que estén acá. Ajá. Y Sí. caminas acá y sabes. O sea, saben ellos que sabes que los que te están viendo y les vale verga acá. Están como idiotas viéndote. Y A mí digo, me güey, pasó ¿qué mucho de pedo? chiquito, o sea, señoras súper escandalosas que dices, ¿qué necesidad, no? O sea, ¿para qué? ¿De qué? Exactamente. ¡Ay! O sea, en el supermercado, y todo de pasillo, ¿no? O sea, ¿qué pinche necesidad? Te voy a decir algo, a mí, bueno, con los años ha ido disminuyendo al grado de que ya puedo salir a la calle y te puedo decir. Hoy no se me quedó viendo nadie. No sé si tenga que ver con mi seguridad. No sé si tenga que ver con la mentalidad de las personas que a lo mejor ya ha ido cambiando. Ya lo he mencionado en podcasts anteriores. A raíz del Teletón, por ejemplo, siento que de alguna manera sí concientizó más a las personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero yo, bueno, cuando tenía. De 10 a 15 años y era insoportable, ¿no? Sí, es un coraje que llevas y que la neta muy poquitos van a entender en tu entorno. Por más que, porque también lo he pensado, ¿no? O lo pensé alguna vez de que, qué chingón tener tanta gente que te cuide y pero en realidad. No lo entienden al 100% y ellos saben que no lo entienden. No debería de existir esa necesidad. Ajá, de güey, o sea, como a alguien que le falta una pierna, pues, o a alguien que le falta un ojo, pues, o sea, porque es el tipo de admiración que tiene cierta gente, que llega a ser hasta atacante, pues, porque tú puedes estar bien a gusto en tu pedo. Y de repente volteas y está alguien con algún gesto y ya te arruina, pues, o sea, no la vida, pero de perdido un momento que estabas disfrutando. Me ha Okay. pasado en fiestas, me ha pasado hasta en una iglesia me pasó una vez que estaba yo que Simón, bravo, arriba Jesús Cristo. Y una señora atrás así viéndome como si fuera el mismísimo demonio dentro de una iglesia acá. Y yo, what the fuck? Sí, o sea, pon atención allá, ¿no? Sí, O sea, Simón. Pero pues como tú dices de que el Teletón, yo digo, el Teletón sí fue el precursor más cabrón de la empatía mexicana, pues porque si estás viendo lo batalloso que es A en lo la mejor, infancia. los modos en los que lo hacían no era como que lo habitual, ¿no? De que, de que los fraudes y todo eso. Bueno, dejándonos de todas esas mamadas que pueden ser ciertas, puede que no, no sé, no me voy a meter en pedos Políticos. políticos, ajá, o de empresas multimillonarias.
Pero la manera en la que concientizó a las personas, eso sí es una realidad, porque Sí, las claro. personas prendían la tele y decían, ah, o sea, no. O sea, sí, pues Y a luego mí se yo. iba acercando a la meta, así, y iban poniendo a uno más impresionante Simón, acá de que, ay, para darle más Simón, impulso. nos Yo faltan no lo 15 dije, lo dijo pesos. la mole. Simón. Sí, pues es que es literalmente, pues, nos tocaba ver en la tele, ¿no? El tiro que se daba, no sé, Paquito, el Pecas, para subirse a su camioneta. Un niño que le echaba total todos los huevos. Y si sí te inspiraba, pues, y decías, órale, o sea. No es de que, ay, está en silla de ruedas. O sea, todo lo que conlleva estar en silla de ruedas, pues te lo mostraban en la televisión y como que de a huevo tenías que decir, no, está cabrón. Y volteas y le decías a cualquier persona que estuviera viendo el teletón y te iba a decir, no, está cabrón. Un huevo. Y pues como que sí ayudó, ¿no? A la mentalidad de las personas. Ser abierta y decir, órale, pues hay un chingo en la vida del Señor, hay de todo. Hay de Y todo. hay para todos. Exacto. Oye, hermano, y por ejemplo, tu tratamiento fue, bueno, allá en Sacramento, California. ¿Qué, por ejemplo, tuviste cirugías faciales? Sí, Ok. reconstrucción facial con injertos de mi propia piel en todo lo que es la cara, en este brazo, en espalda, en todas las quemaduras más importantes. Injerto de cabello también. Expansores, que son ya para no quitarte piel, te estiran la piel mediante expansores, son globos así como. Son globos que te meten adentro de la piel y cada semana van tantos mililitros de líquido para que se vaya expandiendo. Lo mismo de cuando la gente sube de peso y luego baja. Ya ves que le queda colgada la piel. Simón. Pues lo mismo acá, pero con expansor me tocó uno aquí, otro acá abajo y no más. Pero pues esos son procesos largos y dolorosos porque pues se te está estirando la pinche piel como por 2 meses. Hasta que terminas con un pelotón. Yo, el que traía aquí, terminé así, acá, que parecía rana. A la toalla. Luego ya me la quitaron y me subieron porque esta cicatriz de aquí la tenía hasta abajo, pues hasta acá. Y todo esto me subieron de pura piel buena y ya me contornearon mejor el cuello. Pues no es estético. O sea, no fue por razones estéticas, sino que yo no podía hacer esto, pues. O sea, yo tenía que voltear todo completo acá para poder, porque el cuello no se me movía. Entonces, el cuello. Y eso fue, no es inmediato al accidente, ¿no? Es No, como es que que poco a poco durante los años. son muchos años, la gente con quemaduras te lo va a decir, o sea, Amalay existiera una cirugía Inmediata. inmediata, Simón. lo más inmediato que hay, que fueron los últimos tratamientos que a mí me tocó, fue el rayo láser de CO2, es como que te están cortando la piel así, pero microscópicamente acá. Que te salen costritas nuevas. Y eso es no, nomás es no dejarte que se te seque. Porque se te descarapela, ¿no? Es con pomadas y todo. De ya cuando se te caen las costras, es toda una capa de piel nueva, pues. Toda una capa. Y por eso, pues no estoy tan jodido como estaba a los 14, a los 13. Fue un cambio. Los que me tuvieron más cerca en esos años, te lo van a decir, o sea, sí cambió un chingo de ese tratamiento por acá. O sea, es de mucha tecnología, ¿eh? Sí, está muy sofisticado el pedo para la edad que tenías, güey. Sí, La verdad, pues, sí. sí. ¿Qué año serían? ¿O en el 2012, por ahí? Tiene 25, sí, más o menos. Un huevo. 2012, 13. Se iba a acabar el mundo y para mí apenas iba empezando Sí, acá. ya estás a medias cayendo si estoy Sí, por levantándote. así decirlo, A ¿no? huevo. ¿Hacia dónde me iba a ir, güey? Ya se me fue el lío, güey. Ya se me olvidó, güey. Primaria y la secundaria. Simón. Ok, entonces en la primaria, pues ya llega este morrito, güey. Te dice, güey, ¿sabes qué? Toda madre, güey. Vas a ser mi camarada de ahora en adelante, te protege, güey.
El vato se va a San Luis Potosí, te deja y luego, ¿y ahora qué hago, no? Exactamente. Exactamente, y luego sale con la mamá de que la casa hogar. O sea. Okay. En la casa hogar, ¿cómo te fue en relación al...? Pues en general, muy bien. O sea, yo no pudiera decir que se jodan porque no fuera nada justo, güey. Sé que sí fui muy, muy privilegiado, güey, de que fuera allá y no en otra parte porque se supone, tampoco me consta, ¿no? Tampoco es como que soy supervisor de casas hogares, a ver cómo viven los niños. Pero se supone que hay lugares donde a la chingada, acá de que 5 de la mañana te tienes que levantar porque son 115 vatos que se tienen que bañar para las 8 de la mañana y desayunar todos juntos. Y sí, todos para órale, la escuela militar en lugar de casa hogar. Ajá, ¿no? Entonces ahí en la casa de Cananea éramos como pinches 8 chamacos nomás, para un caserón así, y un putero de terreno. O sea, si alguien andaba enojado con alguien, podía salir a correr, regresarse, se cansaba, bien suave. Por eso no la llevamos muy bien, porque pues dentro de esa misma casa todos tuvimos un espacio bien cabrón. Y éramos unidos si queríamos. Ahora entiendo por qué te salí. O sea, ahora entiendo cómo lograste salirte. Si acá está muy grande, era muy fácil como que esconderte, porque no se dan cuenta. No, yo el día que me escapé, literalmente fue por la puerta. Así. Así nomás agarré, así como te digo, como el chavo acá. Yo ya me voy. Yo estaba enmulado, así que acá estaba enmulado y ya no quería estar ahí por X o por Y razón. Y así nomás me salí acá. Y me gritaba la señora acá, José, ven aquí. Y yo, pues alcánceme. O sea, si no quieres que me vaya, pues correteenme a alguien. Si nadie me correteó, pues me fui. Y al rato mi papá me lleva otra vez, hijo de la verga. Muy bien, bueno, ni modo, güey. Le tocaba. Entonces no hubo. Qué bueno, güey. O sea, siento que eso tiene mucho que ver también con lo que hablábamos anteriormente, de que te dan el cariño, te dan la protección, te dan todo lo que afuera no tienes, ¿no? Y también les enseñan un poco a los que están adentro de, güey, no hay pedo, ¿me entiendes? O sea. Sí, güey, porque como dicen, los amigos es la familia que uno decide tener, ¿no? Y ya en una convivencia, pues de jóvenes, ¿no? Porque éramos puros adolescentes. Ya de adultos ya es otro pedo, pues de adulto ya no puedes jugar a la casita, ¿no? Con tus amigos, pero. Güey. Pero de perdida. Agradezco que haya sido en la secundaria ese pedo de la casa hogar. Y bueno. Ojo, obviamente lo estoy diciendo ya con años de reflexión y años de estarla pensando, porque en su momento no es que viviera triste, pero siempre estaba enojado, pues. Huevo. Y muchas veces me descargaba ahí dentro de la casa con gente que ni al caso, pues. Y nunca se agüitaron. O sea, de que yo llegaba bien mamón de la escuela por cualquier pendejada. Y nomás me daban mi espacio. Ok, Simón, la está pasando dura el güey. O sea, una cosa es que esté aquí, otra cosa ya es su pedo físico y sí, pues pinches pedos mentales que uno en esa edad se va haciendo, pues solo acá, de que voy a morir solo, qué chingados estoy haciendo en una puta casa hogar, dónde está mi familia, dónde está mi papá, dónde está mi mamá, dónde está esa gente. Y los que vivían ahí tratando de darme lo mejor acá, de que, oye, vamos a hacer esto, oye, vamos a hacer el otro. Y yo, estoy chingando, María, déjame en paz. Y, ¿qué no ves? Que estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? Pues no sé, por todo, por nada. Estoy encabronado. Y ya, como te digo, ya ahorita. ¿Qué signo eres, güey? Escorpio. Tiene que ver. Yo soy igual. Si no quiero que me hables, no me estés hablando. Ya, güey. Me vale más lo que me estés diciendo, güey. Sí. Así. O sea, obviamente no era así, ¿no? De mamón. O sea, yo era de los que, si estaba emputado, sí. Tío, estás cabrón. Si estaba en una esquinita así emulado y llegaban y quererme sacar plática, nomás me levantaba y me iba, pues. O sea, no les decía nada. Sí. Oye, ¿qué es esto? ¿Y qué es otro? Y yo no decía nada, estaba emulado. Hablaba mucho conmigo mismo, fíjate, hablaba solo. En esa época de la casa hogar. Como que inconscientemente yo estaba convencido de que mi destino era estar solo acá. Y pues qué mejor compañía que yo, dije, chingada madre, pues ni modo. A huevo. Y hablaba mucho solo y me ayudé un putero yo solo. Yo solo me pegué una regañada una vez que dije, güey, si te estás mamando porque
¿qué pinche culpa tiene la gente de aquí? De tu familia toda pendeja acá. O de tu mamá toda estúpida. O sea, no tiene nada de culpa. Y dije, si yo estuviera en los zapatos del Juan, por ejemplo, Juan que llegó ahí a los 2 meses de nacido, tenía toda su pinche vida ahí, no conoció a su mamá, ni a su papá, o sea. Y dije, ese chamaco no tiene la culpa de lo que pasó, ni yo tengo la culpa de lo que pasó, ni nadie tiene la culpa, o sea, son cosas, nomás está pasando y va a seguir pasando, y por más que esté emputado, enojado con todos, no voy a cambiar nada hasta que yo no vea que la verdad de las cosas, mi verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Mi verdad en ese momento era que estaba en un lugar chingón, con gente bien chingona, que me quería ver bien, me quería bien. Esa era la realidad. Mi realidad era que estaba solo y bueno, todas esas cosas negativas, sí, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, antes de tú intentar el escape, por ejemplo, ¿tú sabías que tu papá y tu tía estaban peleando por sacarte? No, yo no tenía idea. Exactamente. Entonces, una vez sales y te dices a tu papá, oye, güey, lo estamos intentando, aguántanos, ¿no? Ajá, o sea, entonces sí, ya no es como que, okay, ¿no? Entonces mi situación no está tan culera como yo pensé. Ándale, ¿no? Es cuando dices, ay, la cagué, es como cuando te malcopeas en algún lugar. Y al día siguiente dices, verga, güey, lo que hice, chinga tu madre. Cogió la moral, güey. Sí, o sea, puede que no te arrepientas, puede que seas bien orgulloso y decir, no me arrepiento, pero qué pendejada hice. Uh-huh. Igual yo sí que le caso ver de que qué pendejada, cómo me portaba con la gente. Qué pendejada por lo que me quise escapar. Pero no me arrepiento porque al final. Sí, una cosa llevó a la otra. Exactamente. Ya neta estuvo muy bien, pues. Entonces, en la secundaria, en la escuela, no había ninguna reacción en cuanto a ti, en cuanto a tu físico. Tenía amigos. Sí, sí, sí. Siempre he sido, pues, como te digo, siempre fui bien sociable. Yo, desde que me acuerdo acá. Y no fue de que a raíz de mi accidente, porque antes de mi accidente, pues yo estaba acudiendo al kinder. Y lo mismo me dicen acá de que cualquier niño que veías en la calle, le compartías tus mocos acá, ¿sabes? Como sacabas un moco y le decías, ¿qué eres acá? Y yo, órale, o sea, no es a raíz de mi accidente. Entonces, genuinamente soy así acá. Entonces, si algún niño viene y me ofrece su moco, yo me lo voy a comer, porque qué falta de respeto, pues decirle no. Puro pedo, obviamente. Y yo, puro pedo. Dije moco, verga. Qué vato estúpido, man. Estamos teniendo aquí una revelación espiritual y te va a tocar. Ay, le. Oye, carnal. Bueno, pasas a la prepa, güey. Ya, para irnos un poquito más a profundidad, güey. Pasas a la prepa, güey. Pues igual. Yo te iba a regañar, güey. A ver, espérame. Es que primero me dijiste, güey, que en la prepa te saliste por los perros de tu mamá y la chingada. De mi papá. De tu papá, güey. Ajá. Entonces, y empezaste a fumar. Con los pulmones llenos de humo ahí, güey. Todos. ¿No saliste dañado de...? Pues sí, hace rato dijiste, ¿no? Sí, que sí. Que tenés los pulmones dañados. Pues no, recién el accidente, ¿no? ¿Y ahorita? Pero, no, ahorita supongo que no, porque los pulmones se regeneran, que no. Según yo, sí. Bueno, quién sabe, a la chingada. Pero yo no siento como que jodido mi sistema respiratorio, ¿sabes? Como, ok. Ya me pasé mucho tiempo de lanza y no se me agravió nada y ahorita ya estoy más calmado. Okay. O sea, no es como que me fume una caja con de cigarros. ¿Con estas amistades? No es como que me fume una caja. Bueno, sí, una caja de cigarros, sí, pero entre los dos acá, ¿sabes cómo? Ok. En un día. Y ya yo diría que si te sigue los pulmones, güey. Pues yo obviamente, pues estoy fumando, me estoy cagando la vida, pero... No, pero yo digo con más, o sea... Digamos, más a raíz de tu pedo,
Siento que alguna secuela debió haber quedado, y eso de que los pulmones se regeneran, yo nunca lo había escuchado, la Ya neta. sé, yo Sí, tampoco me lo saqué de los huevos. güey. Me lo saqué del orto, No güey. mames. Sí, Dato random, los pulmones no, no se güey. No se regeneran, regeneran. Sí, no, pues sí, hay que cuidarse, sí, güey. no, uno no puede ir por la vida y Vale. fumando tiner porque no hay pedo. Para la semana que entra estreno pulmones. Exactamente, pues no, güey. No, no, Todo no, bien. güey. Oye, No, pe. pues, o sea, empecé a fumar. Ponle, mi primer cigarro me lo chingué en la secundaria. Típico, yo creo, ¿no? Todo el mundo se fumó un cigarro en la secundaria. Y no volví a fumar hasta en la prepa. Ponle, en primero de primaria me fumé mi primer cigarro. Primaria. De secundaria, perdón. Primero de secundaria mi primer cigarro. Y hasta en la prepa volví a fumar. O sea, no es tanto pedo, ¿no? Ojo, bueno, tienes un punto, güey, dice, normalmente los pulmones tienen la capacidad de repararse y regenerarse, ya que constantemente están expuestos a la contaminación y a los microbios del entorno exterior, pero dejando de fumar, güey. Ah, ya fumando no como que no. Ya, Sí, pues sí, güey, obvio. Sí, pues le estás metiendo más toxinas, más tóxico aquí. No, No, pues pues no. sí, es puro estarse Y luego este güey se nota que también está medio tumbado, güey. Oye, güey, ya yéndonos un poquito más a la actualidad, actualmente chambeas, ¿no, güey? sí, mo. ¿A qué te dedicas? Soy cocinero. Cocinero. Cocina ebrio de lunes, no, de martes a domingo, porque los lunes descanso. Okay. Ahí en el Oishi. ¿Qué cocinas, güey? ¿Cómo? ¿Qué cocinas? O sea, ¿de qué, qué? Pues la neta, ahorita nomás lo que es la cocina del restaurante donde estoy, ¿no? De que teppanyakis, yakimeshis, gohans, todo lo que venga de como del sushi, ¿no? Lo típico del sushi sonorense, Okay. ¿no? Teppanyakis, yakiudones, Que aquí no es sushi, teriyakis, aquí es sushi. sushi, Sushi. sushi, sushi. Sushi. Y tengo entendido que también chambeabas de mesero, ¿no? En También algún chambeé de tiempo. mesero. He trabajado un montón de partes. A huevo. Hasta en el Instituto de la Juventud ahí en ¿Cuál fue tu Camarillo. primera chamba? Mi primer chamba fue en un abarrotes, allá acomodando chingaderas. Ok. Allá en Cananea. Simón. ¿A los cuántos Desde años? a los 16, por ahí. Ok. Sí, a los 16. Muy bien. ¿Y luego? Luego, pues era un trabajito acá de que los fines de semana nomás, porque estaba en la escuela. Luego ya me salí de la escuela y me metí a ley. Lo de ley, vendí elotes. Bueno, primero naranjas, sandías y todo eso, chingadero. Mercadólogo yo. Okay. A los 17, 16, 17. Sí, 17, 18. Puros trabajitos así, balazos, por así decirlo. Okay. ¿Nunca cambiaste en un call center, güey? No, ya que la nena no había. Ay, por fin uno que no te dejó en un call center. Sí, no, no hay. Cadenea muy a huevo, hay cajeros, mamá. güey. No, pero aquí en el. Ah, bueno, pero ¿venías a vacacionar o venías de ida y vuelta acá cuando venías a Hermosillo? Vacacionar y de visita nomás, y la Ok. chingada. Porque pues ahí mi tía compró casa aquí en Hermosillo porque mi primo, el mayor, estudiaba y se vino aquí a estudiar hace como 10 años ya. O sea, desde entonces, de que veníamos, nos íbamos, así puro viajar para todos lados. Okay. Y así. ¿Y Pero qué nunca me he y acostumbrado al calor. de aquí? De aquí no se puede. ¿Llevas ya 3 meses? Aquí desde diciembre, ya 6. No, 6. Ajá. ¿Y qué te hizo venirte para acá, güey? Nuevos aires. No, 6. Sí, nuevos aires y. Vaya yacitos que agarraste, Güey, güey. puro trabajar, mano. Puro trabajar ¿Desde cuándo estás y ver ahí en a el mi sushi, mayate de güey? vez en cuando. Desde hace 3 meses ya. 3 meses, ¿no? 3 meses. Pelada. Antes de mayo. Un poquito antes de mayo. Final.
Mayo. Por ahí 3 meses, de 3 a 5 meses. De 3 a 5 meses. Puro feo. Tres, cinchos son tres. Sí, a huevo. ¿Y cómo te sientes ahí, güey? Bien a toda madre. ¿Te gusta mucho la cocina? Sí, güey. Sí. ¿Nunca has pensado en tomar acá como un curso de cocina acá? Sí, pero la neta son caros. Y aparte necesitas pues tu tiempo, ¿no? Simón, Se necesita sí. su tiempo. Y Chambeas de noche, ¿verdad? sí, mo. ¿Para qué edad sales? A las 12 12. de la noche. Ya no venden cheves ahora, güey. Pues ahí en el Oichi sí. Hasta Ah. las 1:30, dos ¿Y de te la dejan mañana. sacarla Ah, no. No, la qué? neta no. Ahí te la tienes que pistear, si no, Ni no. modo. Una vez quise sacar una cheve en la mochila y qué torcidota tan mal. Qué vergüenza. Sí, pues sí, güey. Un chivato, güey. Oye, chivato largo, Es güey. que sí lo había pagado y dije, me lo voy a pistear a la casa. Ah. Eran dos cheves. Bueno, me Pero habían hay ideas que quedado son tres. retornables, Sí, ¿no? pues. Pues no. Entonces por eso fueron Te y cobran el envase me ahí. cogieron, ¿eh? Güey. Oye, y también tengo entendido que le haces a la comedia. De vez en cuando, pues, con mis compas, pues, puras pendejadas, o sea, así. Fue una vez que subiste a hacer stand-up, ¿no? Simón. ¿En dónde? En el Pollito Chilo. Pollito Chilo, El así Pollito se Chilo, llama el lugar. aquí en Hermosillo, y en el Pollito Chilo. Fue mi primera vez. Debut y despedida. Es que era de esas cositas que traía así como que la espina, dije. Y Pero tú luego me armaste tu acababan de rutina asaltar. acá, ¿o qué pedo? Sí, pues me acababan de asaltar, haz de cuenta. Okay. Y estaba fresquito el tema, wey, Ajá. cuando escribí mi stand-up de cuando te asaltan. Fui, le estrené en el Pollito Chilo y ya, o sea, como te digo, era una de esas espinitas que me tenía que sacar. La saqué y dije, pues no, no es para mí. No es para mí el stand-up, pero mis respetos para los que lo ¿Podrías hacen y si les hacer sale. stand-up de tu experiencia, güey? ¿No, no te gusta el humor negro? Pues ¿O no eres fan? sí, blanco. Ah, Yo soy mucho de barras. hacerme caía yo solo, No, yo también, sí, huevo, material hay, ¿no? Pero güey. es que ya estando enfrente de un público ya es muy, muy, muy diferente, así Sí. de que Yo también traigo esa capaz y le espinita canto un acá tiro a de alguien acá. ¿Qué te subirme. ríes, güey? Sí, güey. Qué muy gracioso, qué verga. Sí. Si lo dije para que llorara, no para que te Sí, jalees a la bueno, ¿dónde le ven lo gracioso? Que se me verga. acaba de morir el perro. Ay, huevo. No, mamá. Pues hermano, ¿algo más que quieras agregar, güey? Que nos quiera mencionar, güey, no sé. Que no se estrese tanto la raza y que la viva más calmada con todo. Que le bajen Cuatro rayitas, así. cuatro rayitas, cinco, no hay pedo. O sea, tampoco se relajen de más, pero lo digo porque estamos en la mejor época para estar existiendo, guachas. Estamos en la mejor época, güey, así. A huevo. No hay un momento más chingón en el que el humano le pueda estar yendo. Y noto que a veces como que perdemos el tiempo en pendejadas. Y es donde estás desperdiciando, pues estás desperdiciando tu tiempo, tu vida. Y cada segundo cuenta y cada segundo es importante. Y cada segundo es mágico. Ese es el mensaje que le darías a la gente, güey. Porque yo siempre le doy un espacio al invitado para que le diga algo a la gente en relación a tu experiencia, en relación a tus malas experiencias o tus buenas experiencias. ¿Qué les Sí, dirías? pues que todo pasa porque tiene que pasar. Así, o sea, está bien dicho decir, el hubiera no existe porque si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. No, o sea, no cambiamos nada con esa mentalidad de arrepentimiento constante, de puta, güey, lo hubiera hecho diferente, lo hubiera hecho acá, lo hubiera hecho acá. Yo digo que todo pasa como tiene que pasar exactamente y si podemos ir más relajados, conscientes de que de todos modos va a pasar la pendejada que tenga que pasar, va relajado y es más llevadero todo, güey. Es más llevadero, o sea, ya te puedes dar el tiempo de oler una pinche flor,
ya te puedes dar el tiempo de darle los buenos días al sol, así acá, o sea, no sé. Es un mensaje medio hippie, pero que le puede funcionar a dos, tres que a lo mejor ahorita necesitan escuchar de que no todo está tan mal, güey, la neta, en realidad. Nada es tan malo, ni nada es tan bueno si lo sabes llevar, si tienes una buena mentalidad y si eres positivo, o sea, nada es tan malo. Huevo. Y arriba los Tigres del Norte. Y los Un saludito. ¿Por qué no le hiciste en el stand-up? Celia Cruz también, mi respeto. Celia Cruz. Hermano, ¿algún lugar donde te podamos encontrar? Digo, no sé si quieres que la gente sepa. Pues sí, ahí en el Instagram. En el Instagram, ahí va a estar apareciendo porque el vato no se acuerda ni cómo es. No sé ni cómo me llamo. Ay, amigos, espero que les haya gustado este bonito episodio. Gracias, hermano, por compartirnos tu gran historia, güey. Estuvo bien perro, güey. Ánimo, un gusto conocerte, cabrón. Igualmente. Igual, recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como XLabelab. Estamos creando contenido en todas las redes sociales. Y comenten, amigos, qué les pareció la historia de José. La neta, una historia súper, súper perra desde su infancia, desde su accidente, las cosas que tuvo que vivir por causas de su familia y lo que es ahora, un cocinero de un sushi bar. Un así hombre que, de bien. Un hombre de... Un hombre. ¿Un hombre? ¿Dónde? Ay, ¿dónde? Ay, ¿dijiste hombre? ¿Dónde? Guárdenmelo. Ay, no. Amigos, y también recuerden que este podcast lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube, ¿ok? Algo más que les iba a agregar era que, pues no olviden suscribirse, dejar su like y suscribirse para que también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de podcast y ningún otro tipo de contenido que estamos subiendo a este bonito canal. Así que muchísimas gracias, amigos, y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Adiós. Hasta el jueves. Mira bien, dijiste que para las dos. Carnal, nos vamos a tomar una foto, nos va para la miniatura, Simón. Cierro.